Hemos vivido los años de carnaval, pero ahora llega la cuaresma. Y la cuaresma para los arquitectos es el orden físico y la geometría. ¿En qué situación estamos? Nuestras estéticas de arquitectos a veces no entran en sintonía con las estéticas de nuestros clientes, de las estéticas de los usuarios finales de aquello que generamos. Pero hoy nuestros héroes han pasado del billete de banco al papel cuché. Ejemplo máximo, sin duda, René Coljas, porque ha sido el ideólogo dominante de estos últimos 15 años, que ha generado la agenda de la profesión, que nos ha dicho lo que debíamos de pensar y cómo debíamos de actuar en cada caso. Catastróficos. Nunca los arquitectos han sido tan conocidos y nunca han sido tan impotentes para modelar la ciudad y para conformar los espacios. Te llama tu atención con un guiño de ojos y te despide con una sonrisa. Quizá estamos exagerando. No hay que ser tan solemnes y tan radicales. El contexto es importante. Esta es la bandera que diseñó Coljas por la Unión Europea. Algunos dirán, hombre, es que es un poco irónica. Calatrava es extravagante, pero ¿es este el único futuro? Como Coljas había ya preconizado en su famoso libro SMNXL, con cosas minúsculas, como esta casa de madera de Fujimoto, ¿no? Sobre el cuerpo, la materia y el espacio, o como sus casa antes de la casa, ¿no? Sus cubos de metal que funden naturaleza y una herramienta de transformación social, ¿no? Y que además combinan las tecnologías vernáculas con otras tecnologías más sofisticadas. Y espacio de habitación, ¿no? Ofrecer más metros cuadrados, más resistencia, más habitabilidad por menos dinero. Ofrecer más por menos. ¿Y qué han hecho de esa alegría de la arquitectura y de esa capacidad de arquitectura de ofrecer más para que un edificio del que les pidieron que hicieran 8.500 metros cuadrados poder ofrecer 26.000 por el mismo precio? Ofrecer más metros cuadrados, más resistencia, más habitabilidad por menos dinero. Un lugar de encuentro y un lugar de referencia, de manera que la arquitectura entra en contacto y se fertiliza con la sociedad alrededor y se convierte ya no en una institución cerrada, sino un lugar abierto, pero un lugar abierto simplemente porque tiene más metros. Hemos ofrecido más por menos. Arquitectos, podemos ofrecer más por menos. Podemos hacerlo. Más metros. Hemos ofrecido más por menos. Arquitectos, podemos ofrecer más por menos. Y a veces podemos ofrecer algo más, que es decir cuando no hay que hacer nada, como los propios Lacator y Bassal hicieron esta plaza de Burdeos. No se gaste usted el dinero. Y con el alcalde dijo, bueno, si ustedes no quieren, llamaré a otro. Dije, no se le ocurra. Le perseguiremos hasta el final, porque nosotros venimos aquí no a cobrar los honorarios, sino a asegurarnos que esto que nos ha encargado permanece como está. Ofrecemos servicios imprescindibles, como la leche. Somos lecheros.